Sabem que la convocatòria, per raons alienes de la nostra voluntat, va sortir en unes dates no excessivament adequades i que fins i tot la data que vam poder concretar per fer aquest col·loqui tampoc és que tingués massa bon pronòstic, per una qüestió simple i pura de calendari. Però segurament el tema i sobretot el ponent ha provocat aquesta reacció, que si em permeteu us voldria agrair el vostre esforç de voler estar avui aquí compartint el que segurament tots d'una forma o altra tenim relació amb un tema que ens ocupa, segurament per ocupació professional o possiblement per interès tècnic. Dit això, dir que el centre d'estudis i el programa Compartim nos brinda hoy la oportunidad de gestionar conocimiento, una nueva oportunidad. No en vano, ya sabéis que se dice que el conocimiento es el único bien que se incrementa a medida que se comparte. Eso es lo que pretendemos hoy, incrementar el bien de nuestro conocimiento a través de compartirlo. En este caso, diferentes profesionales vinculados al ámbito de la educación de menores con conductas disociales, pretendemos reflexionar y compartir la experiencia acumulada a lo largo de la aplicación del nuevo marco jurídico penal y vigente hoy en día, a partir de la ley conocida por 25/2000 de responsabilidad penal de menores. Por cierto, hay que deciros que hoy, 13 de enero, también son casualidades de la vida, y que en ningún caso se había previsto, incluso antes de saber el contenido del coloquio, de la charrada, hoy 13 de enero se cumple 10 años exactos, décimo aniversario de la publicación de la ley en el BOE, aunque la entrada en vigor fue el 13 de enero, también aniversario hoy, un año después. Por lo tanto, 9 años de ejercicio y de aplicación de este marco jurídico. 9 años de aplicación que tal parece un tiempo suficiente para debatir ahora ya los avances producidos, pero también para poder constatar los límites padecidos. Todos, jueces, fiscales, abogados, técnicos y profesionales, cuerpos de la seguridad, familias, educadores y el conjunto de la comunidad, intentamos desarrollar nuestras respectivas funciones de acuerdo a un no siempre equilibrio entre la sanción penal y la función educativa. Parece claro que en este tiempo la ley ha permitido superar los límites del sistema de reforma anterior. Yo siempre, alguna vegada, cuando he de hablar de eso, hablo de que no sé por qué la R, la letra R, que una certa significació en el nostre àmbit professional. Per què dic això? Perquè és cert que con l'aplicació de la nova llei parecía superar-se, de hecho creo que así fue, la R que encontramos en el término retribución penal. Retribución penal más propia del anterior marco legislativo. Y una vez superada la R de retribución, es decir, pagas por lo que has hecho y nada más, nos ha permitido esta nueva ley durante estos 9 años de aplicación explorar nuevos campos en los que también encontramos conceptos iniciados por la R. El campo de la restauración penal, el de la responsabilización del menor, el de la reparación. En definitiva, y de nuevo encontramos la R, en busca del objetivo inequívoco de la reinserción de los menores. No parece tan claro que estas nuevas sendas, descubiertas y trabajadas durante estos años, estén exentas de dificultades. A pesar de la bondad del objetivo, no siempre los resultados parecen justos que justifiquen el esfuerzo realizado. En ocasiones los recursos disponibles no son suficientes, o si existen, no siempre son los más adecuados.
podríamos hacernos alguna pregunta. ¿Es suficiente el catálogo de medidas de que disponen los jueces para dar respuesta a la pluralidad no solo de actos delictivos, sino también la pluralidad de circunstancias personales de los menores? ¿Se disponen de los medios humanos, técnicos y materiales suficientes para dar respuesta a los objetivos contemplados de las medidas? A ver si a lo largo de hoy podemos encontrar respuesta a estas preguntas. En cualquier caso, parece simple el hecho de que todos compartimos el principio de la supremacía del interés máximo del menor instaurado por la Ley 5/2000. Pero la ley solo permite intervenir judicialmente con el menor encausado por la comisión de un acto delictivo, no con la familia, mucho menos aún con su contexto social. Con frecuencia, el menor infractor es a la vez un menor desprotegido o un menor desamparado. Por lo tanto, es visto y tratado desde la justicia por su condición de infractor y desde la administración por su condición de menor en riesgo. El menor puede ser sancionado educativamente por no ir a la escuela, pero a los padres difícilmente se les puede exigir responsabilidades por no garantizar la escolaridad, menos aún en casos en los que se puede llegar a fomentar el abstencionismo escolar o incluso la conducta delictiva del menor. Nos preocupa con frecuencia la responsabilidad del menor ante las medidas impuestas, pero no podemos abordar la responsabilidad de los padres, educadores y sociedad en general ante las necesidades educativas del menor. Estas y muchas más reflexiones las podremos hacer con la perspectiva del tiempo y la experiencia acumulada a lo largo de estos años de vigencia de la ley. Para ello, contamos con la opinión de don Emilio Calatayud, magistrado juez de menores de Granada. Don Emilio, que para mí es un honor acompañarlo hoy en esta mesa, es, como tantos otros, un juez de menores entusiasta de su trabajo. Sin duda, su práctica profesional, sus reflexiones y su palabra le han convertido en referencia necesaria a la hora de valorar el actual ordenamiento jurídico penal de menores. Es un hombre, con permiso, firme en sus convicciones, como cuando en sala le comenta a un menor, y entre comillas, mira muchacho, aprenderás a leer y a escribir, por lo civil o por lo penal. Es un hombre sincero en sus afirmaciones, como cuando dice y publica, muchas veces aplico la ley, pero no siempre puedo hacer justicia. Y elocuaz en su comunicación, como cuando dice, he de decir que no creo que estas sentencias sean progresistas, sino además justas y de sentido común. Por lo tanto, le agradecemos, oído don Emilio, la posibilidad de compartir su experiencia, sus pensamientos y su palabra para debatir respecto a la Ley 5/2000, sus límites y sus posibilidades.